Liverpool recibirá usted nuevas instrucciones. Telefone usted a Amster local que le den más detalles del Chantas de York. Buenos días, Dap. Buenos días, Gabriel. Me alegro de verte. ¿Quieres reírte un rato? ¿Qué pasa? Acabo de recibir carta de nuestro amigo el chino, de Charlie Chan. Hombre, ¿qué es de él? ¿Sigue en Honolulu? Sí, está de inspector de detective. Me manda un retrato de lo que él llama la bendición del cielo. A ver. Caramba, esto no es un retrato de familia. Es la salida de un partido de fútbol. Lástima que este hombre esté arrinconado allá en Honolulu, ¿verdad? No sé estar allí peor que aquí. Lo que es yo, te aseguro que siempre estoy deseando algo que me saque de entre estas cuatro paredes. Necesito movimiento, acción. Deja. Bien estamos como estamos. Acuérdate de lo que decía Chan. ¿Qué? Mal invierno se prepara cuando el honorable queso anda detrás del honorable ratón. ¿Aló? Sí. El inspector Duff al aparato. ¿Qué? Un grupo de turistas americanos que dan la vuelta al mundo. Bueno, ¿y qué? ¿Asesinado? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde ha sido? Ahora mismo voy. Han matado a un millonario americano, Louis Potter, en el Hotel Brum. Acompáñame, ¿quién? Sí, hombre. Vamos, señorita, cálmese. Será mejor que salga usted fuera un poco. Este señor es el inspector Duff de Scotland Yard. Era tan bueno con todo el mundo. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto con él? Quiero hablar con usted más tarde, señorita. Bien. Es su nieta. Viajaba con él. Número 3260, Dietrich Company, Stockton, California. El pobre viejo ha hecho todo lo posible por ayudarnos. Rompió la cadena de su asesino y nos la ha guardado en la mano. ¿Algo es algo? ¿Ha tomado usted las huellas dactilares de esta correa? Sí, señor. Lo han estrangulado con ella. ¿Se ha ocupado usted ya de esto? No, señor, todavía no. Mira lo que he encontrado en la cabecera de la cama. Piedras. ¿Qué crees de todo esto? Hasta ahora, un pobre viejo muy sordo, estrangulado sin señales de lucha. Ni siquiera una arruga en la alfombra. Me parece que el crimen no se ha cometido en esta habitación. Con permiso, inspector. El doctor Lofton, encargado de la excursión. Inspector Duff, de Scotland Yard.
No soy el encargado, ¿sabe usted? Desde hace más de 15 años, soy el gerente de los viajes Lafton alrededor del mundo. Ah. Este año traigo un número relativamente pequeño de viajeros. 13. Es decir, hasta anoche éramos 13. ¿No había usted notado ningún disgusto entre sus clientes? ¿Alguna enemistad? Oh, no. No, nada de eso. Apenas si se conocen todavía unos a otros. Casi no ha habido tiempo. Bueno, pero seguramente... ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! No admito ni la sospecha de que uno de mis turistas haya matado a Louis Potter. ¡Es absurdo! Habrá sido algún ladrón, seguramente, o un criado del hotel. No le quepa a usted duda. ¿Por qué tiene usted tanto empeño en descartar mi suposición? Inspector, es una situación muy grave, muy comprometida para mí. Usted comprenderá mi reputación. Esta desgracia puede ser mi ruina. Lo comprendo. ¿Ha visto usted esta correa en el equipaje de alguno de sus clientes? No. Qué extraño. Yo tengo una exactamente igual en una de mis maletas. ¿Quiere usted hacerme el favor de traerla? Con mucho gusto, inspector. Dígame, ¿ha reunido usted a todos los miembros de la excursión en el salón? Algunos habían salido temprano esta mañana, pero ya los tengo a casi todos. Gracias, doctor Lofton. ¿Quién ocupa la habitación inmediata? El señor Decker, uno de los turistas. ¿Puede usted abrir? Sí, señor. Pase usted, señor Decker. Siéntese. Usted sabe, naturalmente, lo que ha pasado anoche en este hotel. ¿No oye usted algún grito, algún ruido durante la noche en el cuarto de al lado? Nada, absolutamente. Estaba dormido cuando se cometió el crimen. Según eso, ¿sabe usted cuándo se cometió? No, yo no sé nada. Lo que digo es que seguramente estaría durmiendo mientras... Creo haber oído su nombre alguna vez. Es posible. Soy empresario de teatros. Probablemente conocerá usted de nombre a mi mujer. Sybil Conway. ¿Viaja con usted? No. Tuvimos un disgusto hace 2 meses. Está ahora en San Remo, en la Riviera. Como nuestra excursión toca ese punto, tengo la esperanza de hablar con ella y de convencerla de que nos reunamos de nuevo. Este crimen me ha impresionado horriblemente. ¿Sabe usted? Hace poco tiempo, tuve un ataque nervioso. Estoy excitadísimo. Es curioso, señor Decker, que un hombre que sufre tanto de los nervios pueda conciliar un sueño tan profundo. No, no. Hasta ahora, por lo menos, no he tenido insomnios. ¿Quiere usted esperarme abajo en el salón? ¿Algo de nuevo? Todavía nada. Perdón, inspector. No encuentro mi correa. Ah, ¿no? ¿Es esta la suya? Pues, no sé. Sí, parece. Yo creo que sí. Hablaremos de eso después. Espéreme abajo. Tengo una idea, ¿sabes? Señor inspector,
Este es el guarda de noche del hotel. Tiene algo que declarar. Sí, señor inspector. Verá usted. Anoche, a eso de las 2 de la mañana, cuando di una vuelta por el segundo piso, me encontré un hombre frente a la habitación número 27. Cuando me vio, dijo, creo que me he equivocado de piso. Mi cuarto está abajo. ¿Le vio usted la cara? Sí, señor, sí. Lo reconoceré en cuanto lo vea, si anda todavía por aquí. ¿Nada más? Sí, señor, hay más. A las 4 de la mañana, cuando daba otra vuelta por el pasillo, recibí un golpe en la cabeza. ¿El mismo hombre? No sé decirle. Se me cayó la linterna de la mano. No vi más que un traje color plomo. Me agarré a él y sentí que le rompía un bolsillo de la americana. Entonces me dio un golpe en la nuca. Cuando volví en mí, ya no vi a nadie. Está bien. Muchas gracias. Espéreme abajo. Sí, señor. Hay que encontrar una americana color plomo con un bolsillo roto o la otra mitad de esta cadena. Me parece que te va a interesar una cosa. ¿Cuál? ¿Sabes que entre los miembros de la excursión hay un bandido de Chicago retirado de los negocios? ¿Ah, sí? Como lo oyes. Se llama Max Minchin. La policía de Nueva York nos ha encargado que no le perdamos de vista. Así lo haremos. Gracias, Gandhi. Bueno, lo que les tengo que cantar es que si alguno de ustedes se ha cargado al viejo, no respire hasta que hable con su abogado. Pero, Maxito, por Dios, no lo tomes así. Si nadie te ha acusado de nada, ángel mío. Tomotis, no tomo soplos de faldas. Pero, ¿en qué lengua habla este hombre? Señor Nilsson, el inspector Duff de Scotland Yard. El señor Nilsson es un criminalista de Nueva York. Mucho gusto. ¿Qué acaban de decirme de un asesinato? Pase usted, señor Nilsson. Dentro de un instante conocerá usted todos los detalles. Está bien. Nitrito de amilo. Volverán sí enseguida. ¿Acompaña usted al señor Nilsson en este viaje? Sí. Soy Dick Kennaway. Al señor Nilsson le sucede esto con mucha frecuencia. Por eso me ha contratado para que viaje con él. ¿Puede usted llevarlo a esa habitación? Avíseme tan pronto como se reponga. ¿Es usted Martín? Sí, señor. ¿Fue usted quien descubrió el crimen esta mañana? Sí, señor. Dígame. Todos los días despertaba al señor Potter. Era muy sordo y siempre había que llamar varias veces. ¿Y esta mañana? Golpeé con los nudillos en la puerta y no me contestó. ¿Y entonces? Abrí con la llave de la casa y entré en el cuarto. Inmediatamente di cuenta la dirección. Es todo lo que le puedo decir, señor inspector. Muchas gracias. Yo soy el capitán Roland King. ¿Militar? Sí, claro. El capitán, que es un hombre encantador, me ha contado cosas interesantísimas de sus años de servicio en la India y en el sur de África. ¿Ah, sí? ¿Pertenece usted al ejército inglés? Al inglés precisamente no. Estaba fantaseando un poco. Vamos, quiero decir... ¿De qué ejército es usted capitán? Pues, en realidad de ninguno. Verá usted, mi título es más bien honorario, ¿comprende usted? ¿Entonces lo de la toma del fuerte de Baroda y lo de los 40 elefantes no era verdad? ¡Oh, qué lástima! Entonces, ¿cuál es su verdadera profesión? Pues ahora ninguna, estoy retirado. ¿Qué era usted? Ingeniero.
Bueno, ingeniero propiamente no, ¿verdad? Lo fui, pero hace mucho tiempo. ¿Puede usted poner particular o rentista? ¿Ha salido usted del hotel esta mañana? Sí, a la oficina de correos a retirar un giro. ¿Y usted, señora? También rentista. Pondremos turista, ¿no? Sí, señor, muy apropiado. Este es mi cuarto viaje alrededor del mundo. Y he estado también en la Tierra del Fuego y en... Ocupa usted la habitación número 27, ¿no? ¿No oyó usted algún ruido anoche en el cuarto donde...? No, anoche no, pero antenoche sí, mucho ruido. El doctor Lofton quizá pueda darle a usted detalles. ¿Qué ocurrió exactamente anteanoche, doctor Lofton? Oh, nada, nada. Una pequeña discusión. Estuve en la habitación del señor Potter. Estaba muy contrariado. Parece ser que le molestaba la presencia de alguno de los excursionistas. Yo, naturalmente, procuré explicarle lo difícil de mi situación. ¿Su nombre, señor? John Ross, exportador de maderas de Tacoma, Washington. ¿Puede usted decirme algo relacionado con este crimen? Nada, absolutamente. Usted, por supuesto, conocía al señor Potter. Sí, desde luego. Era un perfecto caballero. Intimamos bastante a bordo. Llegué a tomarle verdadero afecto. ¿Ha salido usted del hotel esta mañana? Sí, a dar un paseo. Perdón, inspector. El señor Nilsson se encuentra ya muy mejorado. Espéreme un momento, ¿eh? Por favor. Diga usted al guarda de noche que vaya al salón. Ahora mismo iré yo. Sí, señor. ¿Se siente usted mejor, señor Nilsson? Sí, sí, estoy mejor. Muchas gracias. La excitación, sin duda. Pero dígame, todavía no sé nada. ¿A quién han asesinado? Al señor Louis Potter. Usted ocupa la habitación número 30, cerca de la de la víctima, ¿no? ¿Quiere usted decirme a qué hora se acostó usted anoche? Alrededor de las 12, creo. Todas las noches leo un rato al señor Nilsson hasta que se duerme. Señor Nilsson, ¿qué vio usted en el salón que le produjo ese ataque repentino? Nada. Estos ataques suelen darme así, inopinadamente. ¿Vio usted algo en el salón? No. ¿Alguna cara, quizá? Le he dicho a usted que no. Por favor, inspector. El señor Nilsson está enfermo. Lo siento. Perdóneme. Sin embargo, señor Nilsson, estoy decidido a saber qué es lo que ha podido impresionar a un criminalista hasta el punto de ocasionarle un ataque al corazón. Este es. ¿Eh? ¿Qué dice usted? Digo que este es el hombre que encontré en el pasillo a las 11 de la mañana. ¿Es cierto? Sí, señor. No podía dormirme y se me ocurrió pedir al señor Nilsson que me prestase un libro. Lo del libro prestado es un recurso viejo. ¿Por qué dijo usted entonces que se había equivocado de piso? Porque fue lo primero que se me ocurrió. Ya. Por lo visto es una costumbre en usted. Una pregunta más, señor Decker. ¿Le dicen a usted algo estas piedras? Es la primera vez que las veo. ¿Es usted el señor Minchin? Sí. ¿Qué pasa? Amor mío, contesta finamente a este caballero. Yo, a este tío, a un poli, está fresco. Un momento, señor Minchin. Permítame que le advierta... No hace falta. Conozco la canción. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en contra suya. Me lo sé de memoria. Maxito, por Dios. Bueno. ¿Qué tripa se le ha roto? ¿De dónde es usted? De Chicago. ¿Pasa algo? Nada. No pienso preguntarle más, señor Minchin. Tenemos de usted las mejores referencias.
Mucho gusto en conocerle, inspector. Esto es estupendo, ¿eh? Ya tengo para contar hasta que me muera. Asesinato, misterio, policías, Scotland Yard. Si el doctor Lockton llega a anunciarlo, podría haber cobrado más por los billetes. Esto no se paga con nada. Aquí, mi señora. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Hemos salido a tomar unas fotografías de los sitios más importantes. Hay vuelta al mundo sin fotos, es vuelta al mundo perdida. ¿No cree usted? Bueno, ¿desea usted algo de nosotros, inspector? ¿Saben ustedes algo de este crimen? Bueno, vamos a ver. Usted lo que desea saber es si mi señora y yo hemos asesinado al señor Potter. ¿Verdad? Pues no, señor. Puede usted estar tranquilo. Ya sabe usted que el señor Potter era fabricante de refrescos. Y que yo tengo una fábrica de tapones de corchos para botellas. ¿Se imagina usted a un vendedor de tapones de corcho matando a su mejor cliente? ¿Eh? Ya. ¿Ha visto usted esto alguna vez? ¿Esta llave? No. Nunca. Parecida, sí. Bueno, claro que todas las llaves son parecidas. Una tiene una rayita aquí, otra aquí, otra aquí. Agujeritos, claro, todo, pero vamos... ¡Hombre! ¡Qué casualidad! ¿Qué? ¿Sabe usted de quién es? No. Es que veo que está hecha en Stockton, California. Dos puertas más allá de mi casa. Es curioso, ¿verdad? Muy curioso. Nada más. Muchas gracias. Bien, señores. Ninguno de ustedes puede salir de Londres sin permiso de la dirección de policía de Scotland Yard. Señor Duff. ¿Pero es posible? ¿Puede usted suponer que haya cometido el crimen alguno de nuestros compañeros de viaje? Lamento mucho tener motivos para sospecharlo. Entonces, voy a cablegrafiar a mi madre para que venga a Londres. Cuando usted autorice la salida de los excursionistas, yo continuaré con ellos la vuelta al mundo. ¿Lo cree usted prudente? Quiero ayudar a buscar el autor de este cobarde asesinato. Puede que también nosotros necesitemos la ayuda de usted. El viaje es largo y nuestras vidas van constantemente unidas. Cualquier detalle, cualquier palabra imprudente puede ser una pista. Es muy posible. Tengo un viejo amigo chino que siempre habla en proverbios y que dice: solamente hombre muy astuto puede disparar cañón sin hacer ruido. Señorita Potter. No he tenido ocasión hasta ahora de decirle a usted cuánto he sentido. Y si en algo puedo serle útil, me tiene a sus órdenes. Gracias, señor Kenneth. Ni sombra del resto de la cadena ni del traje gris plomo. Contaba con eso. Todos han salido del hotel a tiempo esta mañana antes de llegar nosotros. ¿Cuántos días crees que podremos retener a esta gente? No sé. Vamos ahora a hablar con el jefe. Ha sido una verdadera lástima que no hayamos podido detenerlos. Lo que es ya, se puede dar por terminado el asunto. Otro crimen que se queda sin aclarar. No había modo de detenerlos. El embajador americano me exigió pruebas que justificaran la detención. Esta noche salen de París y después San Remo, Italia, Grecia, Egipto, la India, Singapur, Honolulu, la vuelta al mundo. Y el asesino viajando en tren. Inspector, me parece que ese hombre está ya dispuesto a hablar. Tráelo. Vamos. Aquí está. Siéntate. ¿Quieres decirnos de dónde tienes ese dinero que andas gastando por ahí? ¿Pero usted, yo? No me vayas a decir que lo has ganado en las carreras. Quiero la verdad. ¿No me mandará usted a la cárcel, señor inspector? De ti depende. ¿De qué tienes esas 100 libras? El señor Deca me las dio. ¿Por qué? Le voy a decir a usted la verdad. Verá usted, a eso de las 10 de la noche, llegó un telegrama para el señor Potter. Llamé a su puerta. ¿Y qué? Me abrió el señor Decker.
¿El señor Decker te abrió la puerta de la habitación del señor Potter? Sí, señor. Le entregué el telegrama. Me dijo, el señor Potter está en mi cuarto. Hemos cambiado de habitaciones por esta noche. ¿Y entonces? Llamé a la puerta del cuarto del señor Decker. Salió el señor Potter, tomó el telegrama y me dio las gracias. ¿Y las 100 libras? A la mañana siguiente, a las 7, el señor Decker me mandó a llamar. Me entregó 2 cheques de 50 libras cada uno y me hizo prometerle que no contaría a nadie lo del cambio de habitación. ¡Ah, no te lo dije! Potter no fue asesinado en su cuarto, tenía yo razón. Entonces, Decker... Le tenemos seguro, no te preocupes. Tengo el tiempo justo para alcanzar en Dover el último vapor. Pero es que esta noche salen para la costa. Que me llevan solamente 12 horas de ventaja. Bueno, pues buen viaje y buena suerte. Gracias, Gardner. Le esperábamos a usted, inspector, pero no tan pronto. ¿Me esperaban ustedes? Sí. Decker se suicidó anoche en el jardín del hotel. No, no se suicidó. Estoy segura. Le necesitamos a usted, inspector. Ha sido otro asesinato. ¿Cree usted? No me cabe duda. El señor Decker tenía el presentimiento de que iba a ocurrirle algo. Quiso dejar una carta en mi poder, ¿sabe usted? Yo le dije que el señor Lofton era la persona más indicada. Pero él insistió en dármela a mí, porque, según decía, el señor Lofton era la persona menos indicada. Yo me he apresurado a telefonear a la señora Decker esta misma mañana. Se desmayó al oír la noticia. Soy el inspector Duff de Scotland Yard. Quiero saber si piensa usted detener a los turistas. No es posible. No hay pruebas contra ninguno de ellos. Verdaderamente. De todos modos, creo que voy a poder ayudarle. Muy agradecido, inspector. De nada. Le han dado el pasaporte a otro tipo y está la casa ardiendo de polvo. No lo puedo remediar, pero cuando veo tantos guardias juntos me lleno de recuerdos. Ah, ¿sí? Eso se llama nostalgia. ¿Cómo? Nostalgia. No fue suicidio, señora Decker. Su marido fue asesinado. ¿Qué? ¿Que usted sabe quién lo mató? ¿Uno de los excursionistas? ¿Cómo se llama? No. No hay ninguno que se llame así. Entonces, ¿qué nombre usa? No lo sabe. Está bien. Esta noche a las 8 estaré en su hotel con todos los viajeros de la agencia Loft. Doctor, esta tarde pueden ustedes salir para San Remo como habían pensado. Perfectamente. Se lo agradezco mucho, inspector. ¿Dice usted que el hombre que mató a Decker se llama Jim Maynard? Sí. ¿Sabe usted por qué lo mató? Sí. Yo estaba casada con Jim Maynard, pero no éramos felices. Entonces, conocí a Walter Decker y me escapé con él. Maynard juró que nos mataría a los dos. ¿Ha visto usted esto alguna vez? No, pero sé lo que quiere decir. Cuando nos fugamos, me llevé 2 saquitos de diamantes que Maynard tenía. Pero tampoco eran suyos, los había robado. Todo esto en el África del Sur. ¿No? Sí. ¿Está usted segura de que reconocerá a Maynard cuando lo vea? Naturalmente. Muy bien. Venga usted conmigo.
Cuando estén todos en el comedor, me indicará usted cuál es. Perfectamente. ¿Vamos? Sí. ¡Señor Nilsson! ¡Señor Nilsson! ¿Está usted ahí? ¿Qué pasa? El señor Nilsson, que estaba aquí hace un momento, ¿lo ha visto usted? No. ¡Señor Nilsson! ¡Señor Nilsson! Voy a buscar un médico. Es inútil. Esta mujer está muerta. ¿No se olvidará usted escribirme como me ha prometido? Le prometo que no. ¿Nos volveremos a ver? Probablemente. Iré a América. Entre tanto, si ocurre algo grave, cablegrafíeme a Scotland Yard. Espero que no tardará mucho en descubrirse la clave de este misterio. Con esperar no se consigue nada. Hay que adelantarse y trabajar bien. Como dice mi amigo el chino, cazador sentado y liebre que corre, no se encuentra nunca. Adiós, inspector. Adiós, señorita Potter. Feliz viaje. Muchas gracias. Espero que no tendremos el gusto de volverle a ver, ¿eh? No sé, señora. No, por Dios, cada vez que le veo a usted es que ha pasado algo terrible. Sería usted la persona más agradable del mundo si no trajera desgracias. No soy yo el que trae las desgracias. Son siempre las desgracias las que me traen a mí. ¡Atente, signori! Hasta nunca, si Dios quiere, inspector. ¡Atente, signori! Un momento, quieto. Inspector Dad, despidiendo a sus clientes en la estación. Presente, señores. Ya está. Muchas gracias. Presente, señores. Un momento, quieto. Algo que me he equivocado. Perdóneme, el sitio aquel de donde salían del suelo unas cosas en punta, sí. Eran las pirámides, Max. Pues eso. Y también al sitio aquel donde estuvimos el 22 de junio, que era tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? ¿Mm? ¿Que me regalaste un collar de cristal de color? Eso es. Espera. El 22 de junio, Venecia. Venecia, eso es, Venecia. Era bonita, ¿no? Sí. Pero tuvimos la mala suerte de llegar cuando estaba toda inundada. Eso no tiene importancia. Ya está. Muchas gracias, señora Rockwell. La tengo a usted ya en 45 sitios distintos. Muchas gracias. ¿Y la señora? Está enfadada conmigo desde Grecia porque retraté a todas las ruinas, menos a ella. Esta se va a llamar la señora Rockwell, dando la lata en una calle de China al señor Kenaway, que está deseando encontrar a su novia. Muy amable. Hasta luego.
Voy a ver si encuentro por ahí un chino que se deje retratar sin querer cobrarme luego un dólar. Lleva razón este bárbaro. Le estoy entreteniendo a usted. Debe usted tener algo más interesante que hacer. Por favor, no me hable otra vez de la señorita Potter. Oh, perdón, yo creí. ¿Cómo iban ustedes siempre juntos? Sí, todos han creído lo mismo y usted también, por lo visto. No, yo no he creído nada. No puede un hombre acercarse a una muchacha millonaria sin que todo el mundo se imagine. ¿Pero qué le importan a usted los demás? Debe bastarle con lo que ella piense. Es que ella debe haber pensado lo mismo. Desde hace unos días he notado que procura no encontrarse conmigo. El dinero, siempre el dinero. Es una maldición, ¿no cree usted? Sí, sobre todo cuando es una maldición que no le toca a uno. ¿Usted me perdonará que la deje? Oh, pero ¿no decía usted que era ella la que evitaba encontrarse con usted? Sí, ella también. Como si estuviéramos de acuerdo. Hasta luego, señora Rockwell. Adiós. Hola, querida. En este momento hablaba de usted con un joven amabilísimo que no acierta a explicarse lo que le sucede. Demasiado lo sabe. Y por eso tiene conmigo ese aire de orgullo. ¿Y no se le ha ocurrido a usted pensar que tal vez su orgullo no sea sino un exceso de dignidad que le impide hacer el amor a una muchacha tan rica como usted? ¿Usted cree que es eso lo que le pasa? No le quepa la menor duda. Oh, ¿dónde va usted? A buscarle y hablar con él. Magnífico, hija mía. Ay, si yo hubiera podido hablar a tiempo con Roberto, o con Mauricio, o con aquel militar rubio hace 8 años, o con... ¿cómo se llamaba? Mira, es ideal, ideal. Estaba soñando con ella. Ya la tengo y no la quiero soltar. ¿Qué remedio te queda más que pagarla, amor mío? Muy bien, muy bien. Cómprate un camión de porquerías de esas que luego no sabes qué hacer con ellas. Además, ¿tú crees que puede dar la vuelta al mundo con ese trasto? ¿Qué te ha comprado, señora Minchin? Una lámpara para leer. Para leer, figúrese usted. Y como es así, ahora que tiene la lámpara, querrá comprarse también un libro. ¿Pero no te acuerdas que tenemos un libro en casa que se lo dejó un amigo tuyo? Es lindísima. Le pondremos una luz roja y otra verde. Para el paso de peatones. Mer. Señor Kenaway. Oh, perdone. No sabía que estaba usted aquí. No hubiera entrado. ¿Por qué? Como parece que mi presencia la desagrada a usted. ¿No cree que vamos a echar de menos esta guerra cuando se termine el viaje? Va. Ya se buscará usted otro enemigo. Bueno, pero por ahora no es mejor acordar un armisticio. En esta excursión nos tenemos que encontrar todavía muchas veces. Esconderemos nuestros verdaderos sentimientos y podemos seguir pareciendo amigos. ¿No es mejor? Como quiera. ¿Está bien? ¿No hay más que hablar? ¿Qué vale esto? Eso. $280. Es precioso, ¿verdad? Sí. Jim Maynard, ese es el nombre del que mató a mi abuelo. ¿Cuál es Jim Maynard? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Jim Maynard! El chino de esa tienda acaba de señalar a Jim Maynard. Es uno de ustedes. Ya sé cuál. ¡Gracias!
No sabes lo que has hecho. ¿Por qué? Jim Maynard se encuentra en ese grupo. Cree que le conoces. Te has puesto en peligro. No sabemos a quién vigilar y puede que esta vez intente algo contra ti. ¿Dónde está la oficina de telégrafos? Aquí cerca. Óigame, deseo hablar con Shirley Shan. Habla usted con él, inspector Dow. Ah, ha reconocido mi voz. Sí, he llegado esta mañana. Sí, negocios como siempre. Tengo que hablar contigo. Es para mí una felicidad. Ahora salgo del despacho del jefe. Iré a buscarte enseguida. Veo llegada con intenso placer. Recibí el cable cuando iba camino de Tacoma. Entonces cambié mis planes. Tomé un avión para San Francisco y desde allí en el primer barco. Me alegro haber llegado antes de que le haya sucedido nada a la muchacha. ¿Quieres dignarte contestar a esta pregunta? Cuando gritó el nombre de Jim Maynard, ¿no se volvió alguno de ellos antes que los demás? No. La muchacha trató de engañarlo, sin resultado. ¿Qué debía haber hecho, Charlie? Demasiado tarde ya. Consejo después de error es como medicina después de funeral de hombre muerto. Es extraño que el hombre que ha cometido todos esos crímenes tenga la sangre fría de continuar el viaje con los demás. Sí, jeje. Solo ratón muy valiente. Ha tenido en oreja de gato. Solo ratón muy valiente ha tenido en oreja de gato. Está bien. Esta es la inmerecida oficina de Cham. ¿Te dignas entrar? Hombre, hace un fresco agradabilísimo. Ventanas abiertas, a brisa de mar. Siéntate. ¿Cigarrillo? No, gracias. Voy a fumar mi pipa. Oh, permíteme. Si tienes bondad a esperar, voy a buscar al jefe de policía para conferencia acotada. ¿Ah?
Telefoné a ambulancia enseguida. Avise luego a jefe que venga. ¡Pronto! ¿Qué pasa, Charlie? Herido de una bala que ha entrado por esa ventana. Pobre inspector. Llegar a la tranquila ciudad de Honolulu para ponerse delante del revólver de un asesino. Pero un crimen en la oficina de policía es inaudito. Es más, es un insulto. Herido en el propio despacho del inspector de detectives. Todo el mundo se reirá de Charlie Chan. Bueno, embarco esta noche en el Prescott. Pero, Charlie, no es posible. Favor de omitir argumentos. De otro modo, resignación efectiva inmediatamente. No hay tiempo que perder. Dos, uno, seis, ocho. Aló. ¿Eres tú, John? Habla tu honorable padre. Salgo dentro de media hora en el vapor Prescott. ¿Qué? Omite exclamaciones de sorpresa. Hazme la maleta con la velocidad del rayo. Cepillo de dientes. Otro traje. Máquina de afitar. Llévame la maleta y acompaña al muelle a tu honorable madre. Escucha, Chale. Es un asesino peligroso. Si no tengo a ese hombre antes de llegar a San Francisco, me retiro para siempre. Charlie. Dime, ¿le viste la cara? Lofton. Kim. Ross. Bembo. Mitchell. ¿Quién de ellos es Charlie? Tengan cuidado con él. Llévenlo a un sanatorio. Mándenme cable. Si vuelven, sí. Díganle que Charlie Chan sigue adelante. Acontecimientos de talla, sin que se espere, como los cohetes encima de los transeúntes. Sí, mujer, no te preocupes, me abrigaré bien y evitaré las corrientes de aire. En mi ausencia, deferencias con honorable madre y toda la familia. Muy bien, papá, ¿puedo usar tu coche mientras vuelvas? Esperamos esa petición, pero trátalo muy amablemente, ¿eh? Duerme tranquilo. Sayonara. Adiós, papá. Adiós. El capitán ha hecho avisar a los excursionistas que se reúnan en el salón de fumar. Confía en usted, señor Chan. Espera que dé usted con ese hombre. Capitán, pinta panorama muy agradable. Gracias. Muchísimas. No hay de qué. ¿Todavía más preguntas? ¿Para qué? Para amenizarnos la travesía. Claro que ustedes digan lo que les parezca y se callen lo que les convenga. El cochino, canalla, sinvergüenza que haya quitado a los otros de en medio. No tienes por qué insultar, Maxito. A lo mejor es uno de estos señores. Yo ya estoy cansado de interrogatorio. No han adelantado nada con ellos y poco sacarán en claro. ¿Me permiten desearles agradable viaje? Los señores se sorprenden de encontrarme aquí. Yo también. Ayer, inspector Da llegó a Honolulu, paraíso del Pacífico.
La historia se repite. La serpiente entra en el paraíso. Inspector Duff está en una clínica, herido insultantemente. Lamento mucho obligarles a soportar mi presencia. Todo daño comienza al abrir la boca. Lo sé y lo siento. Pero tengo que hacerles preguntas. Perdóneme, señor. Debo hacerle notar que ya no estamos bajo la jurisdicción de las autoridades de Honolulu. Oh, naturalmente. Chan sabe. Si alguno tiene algo que no desea decir, puede negarse a interrogatorio. No, no. Yo no. No le permito que me coloque en una situación equívoca. ¿Por qué se imagina usted que yo tenga nada que ocultar? Nunca se rasca hombre que no tiene picor. Yo no he hecho más que advertirle que hay un precepto legal que le impida a usted... ¿Precepto legal? El mejor amigo del asesino. Chan conoce. Señor Nixon y Chan conocen leyes. ¿Es cierto? El señor Nixon tiene razón. Desde el principio nos vemos constantemente importunados por las preguntas de incompetentes jefes de policía. Incompetencia humildemente admitida. Pero a veces, piedra sin filo corta mejor que cuchillo afilado. Lo mejor, señor Chan, es que deje usted su interrogatorio y sus sospechas para mejor ocasión. Lleva razón, señor. Tiempo no apremia. Hablando, no se cuece el arroz. Gracias. Muchísimas. Acuérdese de lo que le pasó al inspector Duff y ande con ojo. Es un consejo. No he visto revólver que falle menos blancos. Chan comprende. Gracias. Muchísimas. ¿Está usted asustada, señorita? ¿Ha visto a algún hombre sobre cubierta? No, pero alguien acaba de estar en mi camarote. ¿Cómo sabe? Salí un momento y al volver he encontrado esto en mi tocador. Creí que era un regalo de la señora Rockwell, pero ella dice que no, que ella no ha sido. Por eso vengo a verle. Es una amenaza. Ver, oír y callar. Un radio de Honolulu para usted, señor Chan. ¿De Honolulu? Amigo herido. Gracias. Muchísimas. Señorita Potter. ¿Qué hay, señor Chan? ¿Alguna noticia? Radio dice, operación con éxito. Honorable inspector Duff, mejora. ¡Cuánto me alegro! ¿Todavía no tiene usted ninguna pista? Todavía no. Paciencia y hoja de morera hacen el chal de seda. Bueno, ahora te toca a ti.
estoy dispuesto a consentir estos procedimientos. ¿Qué hace usted en mi camarote? Chan solo trata de hallar, aunque torpemente, la verdad. ¿Quiere usted explicarme, señor, este hallazgo tan interesante? ¿Qué tiene que ver ese guante? Es lo que Chan trata de saber. ¿Es de usted, señor? No. ¿Pretende usted haberlo encontrado aquí? Pretender no. Chan lo ha encontrado aquí. No lo ha visto nunca. Claro que no. ¿A qué viene todo este enredo? ¿Es que se cree usted que me va a asustar para que confiese algo? No. Chan solo trata de encontrar al hombre que cometió crímenes y castigarlo. El que riega el árbol merece la fruta. Gracias. Muchísimas. ¿Qué quiere usted? ¿Esto? ¡Uf! Chaqueta gris con bolsillo roto. Señor, debía haberse deshecho de ella hace mucho tiempo. ¿Qué quiere usted decir? Guarda de noche del Hotel Blonde de Londres rompió bolsillo de chaqueta gris. Ya lo sé, por eso quiero quitar de en medio esta chaqueta. Alguien acaba de romperle el bolsillo. ¿Sí? Sí, por lo visto para hacer caer sobre mí las sospechas. Hombre, si fuera esta la chaqueta que rompió el guarda en Londres, ¿cree usted que yo iba a ser tan tonto como para conservarla hasta ahora? ¿Quién puede decir? Ningún hombre es tonto hasta que hace la primera tontería. Gracias. Muchísimas. Buenas noches. Oh, pase usted, señor Chan. Iba a salir en este momento. Las mujeres me deben estar echando de menos. ¿Me permite usted que le desee éxito? Gracias. Oh, una buena esposa es el mejor mueble del hogar. Si se refiere usted a la señorita Potter, no hay caso. ¿Ah, sí? Mire, quiero que vea usted. Me ha dicho la señorita Potter que encontró usted uno de esos junto al inspector Duff y que han dejado otro en la habitación de ella como advertencia, sin duda. ¿Dónde ha comprado estos muñecos el señor Nilsson? Es lo que no me explico. Él dice que no los ha comprado y que no tiene idea de cómo han llegado hasta su camarote. ¿Qué cree usted? Muy extraño. Mire, toque aquí. Qué raro. Hay como una llave debajo. Sí, es una llave. El duplicado de la llave encontrada en mano del hombre muerto en Londres. ¿Quién ha puesto esa llave en mi maleta? ¿Cree usted que... será posible que el señor Nilsson... ¿Por qué no le pide usted que le explique? Todavía no. Hombre no debe apresurarse, menos cuando va a cazar pulga. No pierda de vista el escondrijo de esta llave. La quitarán de aquí antes de que el barco toque puerto. Avíseme enseguida que desaparezca. Así lo haré, señor Chan. Gracias. Muchísimo. Hola, Chino, ¿qué hay? Nada hay. Parece que va a haber neblina, ¿eh? Sí, parece. Bueno, pero eso no nos quitará el llegar dentro de 2 horas a San Francisco. ¿Qué? ¿Enganchado usted ya a su hombre? ¿Enganchado? No. Me parece que Chan quiere cazar liebre con perro muerto. No se apure usted, hombre. Todavía puede ser que lo trinque usted. Puede ser. ¿Ah? Cada puede ser. Tiene una esposa que se llama... Puede ser que no. Hombre, eso me recuerda... Hola, pequeña. Que mi señora y yo damos una comida que nos cuesta $10 el cubierto para celebrar el fin del viaje. Espero que ustedes serán de la partida. Hay champán. Chan no bebe. Bien. ¿Puede usted ir a los taponazos y hacerse la ilusión de que está cazando a un bandido?
Gracias. Muchísimas. Se lo voy a decir a mi mujer para que mande pescar más ostras. Bueno, señor Chan, ya poco nos falta para llegar. Sí, y lo siento. Pero, ¿todavía nada? Sospecha, sí. Prueba, ninguna. No hay evidencia para mandar detener a nadie en San Francisco. Chan se imaginaba que era hombre astuto. Ahora ve pequeña equivocación. Cabeza grande no es lugar más que para grande dolor de cabeza. ¿Y qué hay del honorable caballero fastidioso? Todavía tengo esperanzas. Tenemos que vernos en cubierta dentro de un rato. Oportunidad vuelve a llamar a la puerta. ¿Y si caballero propone matrimonio? ¿Cree usted que va a proponerme? ¿Cómo puede saberlo, Chan? Yo quisiera. ¿Qué haría usted? Negarme, naturalmente. Chan no comprende. También tengo yo mi orgullo. Oh, corazón de mujer es como aguja en el fondo del mar. No crea usted. Cuando se quiere buscar el corazón, se encuentra. Es tan amable conmigo cuando quiere. ¿Cuando quiere? Pero ha querido muy pocas veces. ¿Le vería usted en la mesa de los Minchin a la hora de cenar? Creo que sí. Hasta luego, entonces. Adiós. Terminar el viaje. Sí. Cuando entregue al señor Nilsson a su familia esta noche, seré libre. ¿Y no te alegra también que nuestros disgustos hayan terminado? ¿Disgusto? Yo no estaba disgustado contigo. Menos mal. Y por si no nos volvemos a ver más, quiero decirte ¿qué? Que no puedes imaginarte lo que tú, digamos, amistad, ha sido para mí. Terrible pensar que hubiera podido vivir sin conocerte. Pero supongo que encontrarás el hombre que te haga feliz. ¿Qué dices? No oigo nada. Encontrarás un hombre que se case contigo y te haga feliz. No entiendo una palabra. Que supongo que encontrarás al hombre que pueda hacerte feliz. ¿Y que te casarás? Claro que sí, si tú quieres. ¿Si yo quiero qué? ¿Casarte conmigo? ¿No es eso lo que decías? No, no, yo no he dicho más que eso. Que encontrarás un hombre, que te casarás con él y que serás feliz. Ay, qué tonta. Había creído. Sí, si yo te hubiera preguntado, ¿me hubieras dicho que sí? Ah, no sé, ¿cómo no me lo has preguntado? Pero, si te lo pregunto, ¿me vas a decir que sí otra vez? ¿Me lo prometes? Yo te prometo decirte que sí, si tú me prometes preguntármelo. Veo que continúan sus terribles disgustos. No hay disgustos. ¿Puede Chan pedir gran favor? Naturalmente. ¿Qué? Cuando deje la mesa del señor Michin, venga conmigo, por favor. Necesito mucho ayuda. Ciertamente. Gracias. Muchísimo. Espero que todos, aparte de ciertos sucesos desagradables, habrán experimentado completamente las satisfacciones que se prometían al principio de este viaje.
muy agradecido a todos. Muchas gracias. Nada más. Y ahora creo que deberíamos oír algunas palabras de nuestro espléndido anfitrión, señor Minchi. Señores, yo no soy orador. No, no lo es, pero puede hacer algunas imitaciones muy divertidas. Muy bien. Bueno, pero yo no sé hacer nada sin que me acompañe mi mujer. Somos un matrimonio muy unido. Para empezar, voy a hacerles a ustedes algunos tipos diferentes de gentes del oficio. Un malevo de Buenos Aires. ¡Bravo! La machicha brasilera, esa que me cantó usted a mí el otro día cuando estábamos jugando al tresillo. ¿Por qué no nos hace esa parodia que hizo el otro día de Apache? Esa que hace también. Lara, 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 au clair de la luz. Lara, 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 la voz se brûle. Lara Montmartre, au bord de la Seine. Lara, 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 la Moulin Rouge. Lara, 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 la dans la bouche. Lara, la Vorgue. Lara, lara, la Madeleine Bastille. Creo que nos vendrían mal ahora algunas mentiras del señor King. Señores, cuando yo fui embajador en San Petersburgo, y en conclusión, voy a admitir que el asesinato del señor Potter en aquella habitación de un hotel de Londres fue un caso misterioso. Pero para mí es mucho más incomprensible pensar que en estos momentos cena con nosotros un hombre que es autor de 3 muertes y que no hace mucho ha intentado la cuarta.
Ese hombre nos está escuchando. Y dentro de una hora habrá dejado el barco. Libre, sin ser identificado y probablemente sin que jamás sufra el castigo de sus crímenes. He dicho. Ahora, no estaría mal que oyéramos algunos refranes de nuestro oriental amigo. Puede que sea muy interesante que nos explique el señor Chan su poco éxito para dar con ese hombre. Señoras y señores, el que se opone a la justicia, él mismo se pierde. Igual que Saltamonte pierde siempre en discusiones con la gallina. Todos ustedes han preguntado a Chan. Tal vez ahora Chan pueda entretenerles con algunas explicaciones. El señor Potter fue asesinado en Londres por error. ¿Cómo? El criminal entró en el cuarto equivocadamente. Intentaba matar al señor Decker. ¿Por qué? Porque el señor Decker le había quitado a su mujer. Y cuando la pareja huyó, llevóse consigo dos bolsitas de diamantes. Esto tenía por objeto recordarle lo que habían hecho. El nombre del asesino es Jim Maynard, antiguo contrabandista de diamantes en África del Sur. Ya le he advertido que para evitarle situación desagradable, no mencionaré el nombre que lleva ahora, ni efectuaré su detención hasta que el barco llegue a San Francisco. Gracias. Muchísimas. Verdaderamente, el estar sentada en la misma mesa con una persona que ha cometido tales horrores es una cosa que produce escalofrío. Voy a mi habitación. Como ya se imaginaba, la llave no está. ¿Dónde estará? Donde precisamente la necesito. En poder del asesino. ¿El señor Nilsson? ¡Ellen! ¡Hombre al agua! Demasiado tarde, ¿no? Ese era el asesino y se nos ha escapado. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Caí! ¡Se ha caído! ¡Hombre al agua! ¡Ay, Dios! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Mi marido se ha caído! ¡Hombre al agua! ¿Es ese su hombre, señor Chan? ¡No, por favor! ¡Venga pronto! ¡Ay, sálvenlo! ¡Ay, toda la travesía! ¡Le he dicho a ese idiota que no se sentara en la barandilla! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Thank you.
encienda la luz. Levántelo, por favor. Qué lástima. Mi mejor traje, señor Maynard. ¿Pero cómo? ¿No es Ross? No, ni Maynard. Su advertencia. Ver, oír y callar. Muy útil, señor Maynard. ¿Y la llave, señor Chan? Oh, gracias muchísimo. Favor de registrarlo. En su poder, duplicado de la llave encontrada en mano del hombre asesinado en Londres. No se molesten. Está en el bolsillo derecho del chaleco. Muy bien, me has cazado. Por lo del señor Potter lo siento, pero no por los otros dos. Se llevaron su merecido. Se lo tenían ganado. ¿Me quiere usted decir una cosa? ¿Si ya no sabe? Sí, una cosa que no comprendo. ¿Cómo me reconoció usted? No lo reconocí. No estaba seguro. ¿No estaba usted seguro? Entonces, ¿por qué me escribió usted esa carta? La misma carta que Stan le escribió a todos. ¿A todos? Pero uno solo vino a matar a mi mejor traje. ¿Qué hacemos con ese hombre? Encárguese de él hasta que yo vuelva, por favor. Chócala, chinito. Y haga el favor de no darse nunca una vuelta por Chicago, ¿eh? ¿Sabes, Ross? Creí que serías más listo y que no te trincaría el chino. Lo mejor que puedes hacer es buscarte un buen charlatán que te defienda. Honorable inspector Duff, la suerte ha salpicado al humilde sustituto con mucha fortuna. Ross está detenido. Estoy cabrigrafiando al inspector Duff. ¿Quieren ustedes que le diga algo de su parte? Sí, dígale. Sí, sí, dígale que... La señorita Potter y el señor Kenway han decidido ser los dos uno solo. Por ahora, nada más. Oh, señor Chan. Liverpool recibirá usted nuevas instrucciones. Telefone usted a usted local que le den más detalles del Chantas de York. Buenos días, Duff. Buenos días, Gabriel. Me alegro de verte. ¿Quieres reírte un rato? ¿Qué pasa? Acabo de recibir carta de nuestro amigo el chino, de Charlie Chan. Hombre, ¿qué es de él? ¿Sigue en Honolulu? Sí, está de inspector de detective. Me manda un retrato de lo que él llama la bendición del cielo. A ver. Caramba, esto no es un retrato de familia. Es la salida de un partido de fútbol. Lástima que este hombre esté arrinconado allá en Honolulu, ¿verdad? No sé estar allí peor que aquí. Lo que es yo, te aseguro que siempre estoy deseando algo que me saque de entre estas cuatro paredes. Necesito movimiento, acción. Deja, deja. Bien estamos como estamos. Acuérdate de lo que decía Chan. ¿Qué? Mal invierno se prepara cuando el honorable queso anda detrás del honorable ratón. ¿Aló? Sí,
El inspector da faraparato. ¿Qué? ¿Un grupo de turistas americanos que dan la vuelta al mundo? Bueno, ¿y qué? ¿Asesinado? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde ha sido? Ahora mismo voy. Han matado a un millonario americano, Luis Potter, en el Hotel Brum. Acompáñame, ¿quién? Sí, hombre. Vamos, señorita, cálmese. Será mejor que salga usted fuera un poco. Este señor es el inspector Duff de Scotland Yard. Era tan bueno con todo el mundo. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto con él? Quiero hablar con usted más tarde, señorita. Bien. Es su nieta. Viajaba con él. Número 3260, Dietrich Company, Stockton, California. El pobre viejo ha hecho todo lo posible por ayudarnos. Rompió la cadena de su asesino y nos la ha guardado en la mano. ¿Algo es algo? ¿Ha tomado usted las huellas dactilares de esta correa? Sí, señor. Lo han estrangulado con ella. ¿Se ha ocupado usted ya de esto? No, señor, todavía no. Mira lo que he encontrado en la cabecera de la cama. Piedras. ¿Qué crees de todo esto? Hasta ahora, un pobre viejo muy sordo, estrangulado sin señales de lucha. Ni siquiera una arruga en la alfombra. Me parece que el crimen no se ha cometido en esta habitación. Con permiso, inspector. El doctor Lofton, encargado de la excursión. Inspector Duff, de Scotland Yard. No soy el encargado, ¿sabe usted? Desde hace más de 15 años... soy el gerente de los viajes Lofton alrededor del mundo. Ah. Este año traigo un número relativamente pequeño de viajeros. 13. Es decir, hasta anoche éramos 13. ¿No había usted notado ningún disgusto entre sus clientes? ¿Alguna enemistad? Oh, no. No, nada de eso. Apenas si se conocen todavía unos a otros. Casi no ha habido tiempo. Bueno, pero seguramente... Ah, no. No, 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 no. No admito ni la sospecha de que uno de mis turistas haya matado a Luis Potter. ¡Es absurdo! Habrá sido algún ladrón, seguramente, o un criado del hotel. No le quepa a usted duda. ¿Por qué tiene usted tanto empeño en descartar mi suposición? Inspector, es una situación muy grave, muy comprometida para mí. Usted comprenderá mi reputación. Esta desgracia puede ser mi ruina. Lo comprendo. ¿Ha visto usted esta correa en el equipaje de alguno de sus clientes? No. Qué extraño. Yo tengo una exactamente igual en una de mis maletas. ¿Quiere usted hacerme el favor de traerla? Con mucho gusto, inspector. Dígame, ¿ha reunido usted a todos los miembros de la excursión en el salón? Algunos habían salido temprano esta mañana, pero ya los tengo a casi todos. Gracias, doctor Lofton. ¿Quién ocupa la habitación inmediata? El señor Decker, uno de los turistas. ¿Puede usted abrir? Sí, señor. Thank you.
Pase usted, señor Decker. Siéntese. Usted sabe, naturalmente, lo que ha pasado anoche en este hotel. ¿No oye usted algún grito, algún ruido durante la noche en el cuarto de al lado? Nada, absolutamente. Estaba dormido cuando se cometió el crimen. Según eso, ¿sabe usted cuándo se cometió? No, yo no sé nada. Lo que digo es que seguramente estaría durmiendo mientras... Creo haber oído su...